¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en Fat Videos y vas a aprender la cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están? Acuérdense, estás en Fat Videos. Soy un corazón rojo de fondo negro. Dale like y sigue haciendo crecer mi canal. A los que no están suscritos ni suscritas, síganme, únanse, anímense. Y a los que están ya suscritos y suscritas, les mando un cordial saludo, un cordial abrazo. Igual, también les mando un saludo y un cordial abrazo a los que no están suscritos y tampoco a las que no están suscritas. Bueno, acuérdense, estás en Fat Videos y estás aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi. Mira, esta cápsula te voy a enseñar cómo hacer unas rajitas poblanas con cebollita rebanada, con ajito picado, un cubito de mantequilla, dos latas de atún. Esta es la cebolla en rebanada, bueno, que la tienes que rebanar en rodajas, y esta es a excepción, ya cuando la sirvas, si se quieren poner la crema o no, ¿verdad? Entonces, volvamos aquí con esto. Aquí el sartén ya se está citronando lo que es la cebolla, el ajito ya picado. Por aquí les voy a enseñar un ajito. Por acá, mira. Por aquí está el ajito ya más o menos picadito. Entonces, lo que vas a hacer, vas a citronar la cebolla junto con el ajo y la mantequilla. Esta cápsula se va a llamar rajitas a la mantequilla con atún, rodajitas de cebollita y ajito, ¿ok? Estas las puedes servir ya sea en quesadillas o en tostadas. A la tostada le puedes poner la crema y ya sirves, ¿verdad? Ve, qué rico se ve esto. Le voy a subir tantito la lumbre para que veas que aquí está el cubo de mantequilla y se va a empezar a deshacer. Entonces, ya cuando se empiece a deshacer, pues vas a incorporar lo que es la mantequilla junto con lo que es la cebollita y el ajo, mis amigas y amigos de YouTube. ¿Ok? Acuérdense, soy un corazón rojo de fondo negro. Dale like y sigue haciendo crecer mi canal. Muchas gracias. Miren, acuérdense que la cebollita y el ajo pues te ayuda a tus articulaciones, a tus huesitos, mis amigas y amigos de YouTube. Esto es lo que estás comiendo, ¿verdad? Esto es lo que le vas a dar a tu familia. Chile poblano, pues, lo que es, por acá tengo yo el chile poblano, pues lo que te va a aportar es también anticancerígeno. Pues el atún te va a aportar fósforo, ¿verdad? Mira, estas latitas de atún contienen lo que es el envase total 76 calorías y cada porción son 50 gramos. O sea, no es mucho en calorías. De sodio tiene 6%, que también no contiene mucho sodio, mis amigas y amigos de YouTube. Entonces, véanlo, aquí está. Entonces, eso es lo que también tú tienes que ver en cada envase, lo que te está aportando, ¿verdad? Si te hace daño o no te hace daño, dependiendo si comes sal o no. Bueno, mira, ya se deshizo. Entonces, con mis manos limpias voy a incorporar lo que son las rajitas, ¿verdad? En forma circular, mis amigas y amigos de YouTube, todas las rajitas, y vamos a esperar a que se empiecen a citronar junto con la cebolla y el ajo, que tú lo tienes que incorporar. Te voy a dar un tip y un secreto para que, si el chile poblano sale un poco picoso, pues lo que vas a hacer, lo vas a remojar ya en tiritas. Ya cortado tu chile poblano, lo vas a remojar en agua de garrafón y tantita sal durante media hora para que sea menos picoso o le quite tantito lo picoso. ¿Ok? Mira, aquí ya están. Y ya se van a citronar, mis amigas y amigos de YouTube. De este lado, aquí tengo ya las dos latitas de atún. Y vamos a dejar que se incorporen aquí arriba. Mientras que se sazonan tus rajitas de chile poblano, tu cebollita y tu ajo, ¿ok? Acuérdate, estuviste en Fat Videos, aprende otra cápsula con tu amiga Fabi, quítate el estrés, sé feliz, vámonos para arriba en esta cuarentena, no se me desespere, no tomen muchas calorías, mucha sal, mucho azúcar, todo, pero con medida. Y la sonrisa, acuérdense, es la terapia del ser humano. Nos vemos hasta la próxima cápsula, que estén muy bien. Bye.